tengo que daros una mala noticia. ¿Una mala noticia? Incluso la gente atractiva como yo podemos perder nuestro sex appeal por unas horas. Oye, ¿dónde has estado toda la semana, macho? Venga a llamarte y nada. ¿No coges el teléfono? He estado liado. Liado he estado. Pero vamos a ver, ¿por qué he venido aquí, Borja? Si no, no sé nada de ti. Ya, ya, ya. Venga, juega, anda, juega. Oye. ¿Qué? No. ¡Ah! ¿Qué cojones es eso? ¿Es un grano? Que no, que es una espinilla. Esto déjalo, que se seca. Esto se va a... Pero vamos a ver, ¡explótalo! Que no, que me queda marca, joder. Esto tienes que dejarlo aquí. Pero que... ponte algo. Que no. ¿Vas a salir así a la calle? Así no saldrás a la calle. No. ¿Ponte alguna crema o algo? Ya he probado. ¿Cuál has probado? Todas. Solo me queda una esperanza en la vida. A mí los remedios caseros me dan asco. Pero es que hay momentos en la vida que... 3 dientes de ajo, perejil, zumo de alcachofa y 2 cucharaditas de mayonesa. Tu tía Adelita me hacía esa pomada. Y desaparecían los granos de un día para otro. Malo de santo. Ya, papá, pero ¿tú crees que con todo esto... es que yo... ¡Chitón! Ese grano mañana va a desaparecer. Anda, acércate que te voy a untar bien. ¡Toma, toma! ¡Que mi padre es Panoramix! ¡Pero esto es acojonante! Sí, ya te he dicho yo, Joseba. Ni hinchazón, ni rojeces, ni nada. Pero díselo a tu padre, Borja. Esto lo vende y se forra. Pobrecito el Josebas. Otra vez que llega tarde. Otra vez que no le da. Que no le da. Borgheiser 2000. Lo voy a petar, Joseba. Lo voy a petar. Oye, pues mi tía Pili tiene una peluquería. Sí. ¿Le podemos decir que venda unos cuantos? Por favor. Mi tía Pili. Pili. Ya sé quién es tu tía Pili, joder. La de la peluquería. No me seas cutrón, tío. Que estamos en el siglo XXI. Que yo sé cómo promocionar esto. ¿Harto de mirarse al espejo y ver los mismos granos de siempre? ¿Harto de pomadas incómodas que no sirven de nada? ¿No quieres más cremas que prometen pero nunca cumplen? Tranquilo, ha llegado lo que estabas esperando. Borgheiser 2000. Y para presentarlo, tenemos con nosotros al creador del Borgheiser 2000, el mismísimo Dr. Pérez. Gracias, gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidos vosotros también, los que nos veis desde casa. Estoy muy contento de estar aquí para presentaros este maravilloso producto. Borgheiser 2000. Durante muchos años yo también sufrí por tener granos, hasta que un día decidí que ya era suficiente y descubrí Borgheiser 2000. Veamos cómo funciona. Borgheiser 2000 utiliza extractos naturales de eucalipto australiano, concentrado de baba de caracol y néctar africano. Los tres unidos desatan la fuerza de Borgheiser 2000. Y hoy tenemos en el estudio a Joseba Caballero. Hola. Hola, Joseba. Uy, menudo grano te ha salido. Ya ves. Sí, doctor Pérez. He probado todo tipo de productos, pero ninguno me ha funcionado. La pena es que no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas tú? Un poquito de Borgheiser 2000. ¿Borgheiser 2000? Sí, sí. ¿Pero eso no es una de esas engorrosas y tediosas cremas que tienes que darte durante días para que funcione? No, Joseba, estás muy equivocado. Con Borgheiser 2000 los efectos son inmediatos. Comparen. Esta es la imagen de una persona que utiliza otras marcas. Y esta, la de una persona que usa Borgheiser 2000. Antes de usar el Borgheiser 2000, ninguna mujer me quería tocar y tenía que ir al Lupos a satisfacer mis necesidades. Ahora sigo yendo al Lupo, pero ahora me dejan entrar. Llévese el Borgheiser 2000 por el increíble precio de 99,95€, más gastos de envío. Si llama ahora, le regalaremos un segundo pack Borgheiser 2000 totalmente gratis. Y si su llamada se encuentra entre las 100 primeras, le enviaremos sin cargo adicional el alargador de penes Borgheiser 2000. Y no se preocupen, porque en Laboratorios Pérez estamos tan seguros de la eficacia de nuestro producto que si no quedan satisfechos, les devolvemos el doble de su dinero. Sí, 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 han oído bien, el doble de su dinero. No lo piense más y llame ahora. Puede pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con vales descuento de la Micromanía. Sí, perfecto, perfecto. 20 cajas. Enseguida se las mandamos. Joder, Joseba, me estoy forrando, macho. No para de sonarme el móvil. Llevo vendidas más de 200 unidades. Oye, muchas cajas estás mandando, Borja. ¿Dónde vas a sacar toda la pasta? Que ya lo he pensado, Joseba, que he pedido un crédito al banco de 3.000 euros. Ya verán los beneficios, Joseba. Van a ser acojonantes, tío, acojonantes. Hijo, me voy a forrar. Acabo de hablar con tía Adelita. Sí. Y me ha dicho que no uses más la crema. ¿Qué? ¿Por qué? Por la receta, que en vez de con ajos debe ser con anises. Así que no la uses, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué no la puedo usar? ¿Qué pasa? Pues porque los ajos deben de ser malísimos para la piel. Y a cabo de 2 días te salen unos ronchones que no veas. ¿Vale? Enterado. Toma, toma la liada. La liada, padre. 300 envíos. A 99,95 cada uno, por 2... ¡Hostia! ¡Ay, madre! ¿Pero qué es eso?
¿Cómo vas a devolver todo eso? Pues pide un crédito, ¿no? ¿Pero un crédito? ¿Pero si pediste un crédito para la pomada ya? Ya, pero lo pide en otro banco, que igual no se enteran, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. Yo no soy el doctor Pérez. Se está usted equivocando, ¿eh? Ahora mismo le paso con el doctor Pérez. Luego dicen que los móviles son malos, que si enganchan, que si echan radiaciones, pues muy malos no serán. Si este me va a ayudar a ir al cine con Verónica. ¿A quién vas a llamar? A Verónica, calla. Y dale con Verónica. Y dale no, ¿eh? Que el que la sigue, la consigue. Si no, que se lo pregunten a Scofield. 4 temporadas escapándose de prisiones sin parar. Que joder, yo creo que ya es hora, Joseba, de que dé el paso. Le voy a decir para ir al cine, sí, al cine. Y la vas a llamar así, sin más, a lo loco, ala, venga. ¿Cómo? A Verónica no se le puede llamar así. ¿Pero así cómo? ¿Así cómo? Yo vamos sé... a ver, Borja. ¿Te has visto? ¿Cómo? ¿Estás nervioso? Eso ella lo huele, Borja, lo notan. A ver, Joseba, para una vez que me lanzo, joder, ya me estás agobiando. ¿Agobiando? Sí, sí. Agobiándote no. Te estoy ayudando. Silencio, por favor. Y abran paso, que ya está aquí el doctor Amor. ¿Tienes preparada la huida? La huida. ¿Pero cómo que la huida? ¿Qué dices de huida, Joseba? ¿Qué estás diciendo? Una huida, Borja, por si acaso alguna pregunta no quiere responder o el tema se pone mal. ¿Cómo? ¿Eh? No entiendo. ¿No entiendes? No. Vamos a ver, Borja. Tú lo primero tienes que decirle que el móvil tiene poca cobertura. Poca cobertura. ¿Eh? Y que se puede cortar en cualquier momento. O sea, tú dices a lo trampa total, ¿no? A lo rastrero. A lo rastrero no, Borja. A lo rastrero no. Hombre, no. Si las cosas se ponen mal, tú cuelgas. Sí. Y ella va a pensar que es la cobertura. ¿Eh? Ah. Mejor eso que cagarla. Pues mira, yo nunca he necesitado hacer eso, ¿eh? Y mira que he hablado con tías. Así. Así de veces. En el party line, en la línea de amigos, en el teléfono caliente de Adelaida. Es muy importante ver cuánto tiempo tarda en cogerte el teléfono. La teoría de los 4 tonos. ¿Cómo? ¿Qué teoría? ¿Qué dices de teoría? No sabes de esa teoría, no tienes ni puta idea. No, que sí, sí la sabré, Joseba. Lo que pasa es que ahora mismo no caigo. Vamos a ver, no, no caigo. Si ella te coge al primer tono, sí. Eso está de puta madre. Eso es rollo fijo. Rollo fijo. Por eso, cuando ella te llame a ti, tienes que tardar la hostia en pillarle. Hola, Verónica. Si te coge en el primer tono, ¡buah! Eso es que está ansiosa, está loca por ti. Sí, ansiosa. Entre el segundo y el tercero, ni bien ni mal, ¿eh? Segura. Depende cómo vaya la llamada luego también. Ya, ya, ya. ¿Y si te coge al cuarto tono? Al cuarto. Al cuarto tono, mal. Mal. Al cuarto, mal. Mal, ya. ¿Y más? ¿Más tonos? ¿Cómo más? No, no te entiendo. O sea, no sé, es que solo 4 tonos. Digo que ¿cuántos? 16, 20 tonos o más. 20. ¿Te coge luego de...? No. Es que luego suena desconectado. Pues curiosidad que tengo, ¿eh? Que me gusta saber cosas, a mí. El intelecto, que... Que no para el intelecto. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que te dice nada más coger el teléfono. A ver. ¿Eh? Imaginemos. Hola, ¿qué tal? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿No has visto el tono? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Ah, bien, dale. Rollo amistoso. Ah. Eso es que tienen ganas de verte. Esto es casi rollo fijo, te digo yo. Ah, pues qué bien, ¿no? Qué bien. Luego está esta. A ver, ¿esa qué? Imagínate que te coge el teléfono, ¿no? Sí. Y te dice, hola. Hombre, ay, Borja. Ah, ya el tono no me va, ¿no? Muy... Dime. Ya, está mal eso. Ya, es mal. Esto es que no le flipas mucho. Pero tampoco está todo perdido. No digo, a ver, está en medio, no está todo ya, perdido. Ya, ya, ya. ¿Y esa de abajo qué? ¿Esta? Sí. Esta es la frase cuchillo. Cuchillo. Dime rápido que ando liada. Ah. ¿Entiendes cómo lo digo? Sí, sí, lo has dicho rápido. O sea, es... Coge el teléfono, dime rápido que ando liada. Como... Pff. Ya, ya, cuchillo. Sí. Mal. Que esto es mal. Mal. A ver, que Verónica curra mucho. Y es normal que me dijera alguna vez, pues, que andaba liada. Andaba liada, pues... Bueno, igual me lo dijo un par de veces. Tres o... Bueno, que son teorías del Josebas. Y lo más importante, cuando hables con una tía por teléfono, sí. Hay que ir directamente al grano, Borja. Pues lo que hago yo, Joseba, directo al grano, sin chorradas, ya está. Vamos a ver, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Si la llamada dura menos de un minuto, sí. Es que no hay feeling, eso está mal. ¿Cómo que no hay feeling? Si tú y yo hablamos menos de un minuto, ya hay feeling. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vienes? Voy. Vamos a ver, Borja, céntrate un poco. Te estoy hablando de las tías es distinto. ¿Y qué tiene que durar? ¿10 minutos o así? ¿10 minutos? Sí. Mal. Ya estamos con el mal del Josebas. Todo mal. Lo mejor con una tía es que la llamada dure entre 2 y 4 minutos. 2 y 4. Esa franja ahí inamovible. Ya, ya. ¿Eh? Ya. Le cuentan las 4 chorradas, jiji, jaja, nos reímos los dos y cuelgas. Ya. ¿Y si la llamada dura más de 4 minutos, qué? ¿Para qué cojones quieres hablar más de 4 minutos? Pregunto. No sé, pues hablas ahí con ella y se te... ¿Qué quieres, rollo amigo solo, no? No. Ah. Mal. Pues yo con Verónica... A ver, que son teorías del Josebas. Y por último, la manera de despedirse de una tía. Sí. ¿Eh? Cuidado ahí. Cuidado. Ese es el sabor de boca que dejas al final. Bah, que para eso no necesito consejos, Joseba. Que tengo unas formas de despedirme que son la bomba, tío. Vamos, la flipas.
Lo de las rimas es súper cutre, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Las rimas no. ¿Cómo sabes que son las rimas? Que te he oído hablar por teléfono, Borja. Hasta luego, no luego. Bueno, que esa igual no la peta. Esa igual no la peta. Vamos, pero tengo otras que son la bomba, ¿eh? Hasta la vista, Calista. Nos vemos, Filomeno. Adiós, Mario Bros. A ver, que reconozco que tengo una nueva que es la mejor. La mejor, Joseba. Chao, pescado. Chao, pescado. Chao, pescado. No lo pillas. Chao, pescado. Vamos a ver una cosa. Lo de las rimas y las despedidas, eso es súper cutre, Borja. ¿Entiendes? Es cutre. Y lo más cutre ya, que es mega cutrón, contar chistes por teléfono. No se te ocurra eso, ¿eh? No, chistes. Vamos. Espera, Fistra, un chiste. ¿A que no sabes cómo se dice camarero en élfico? El del bar, ¿eh? El del bar. Que no, ¿eh? Oye, otro. ¿A que no sabes cómo se dice panadero en élfico? Sí, el del pan. ¿Cómo no sabías? Eso es, tranquilo. Tú respirando, así, bien. Que no note ya el agobio, ¿eh? Venga, ahora llama, pon el altavoz que oiga yo. Eso es. Y recuerda lo de los tonos, ¿eh? Venga. Un tono. Dos. Tres. Hola, ¿qué tal, Borja? ¿Qué tal, Verónica? Oye, tengo poca cobertura, igual se me puede cortar. Dime rápido, que ando liada. No, que si quieres ir mañana conmigo al cine. Uy, se va la cobertura, ¿eh? ¿Sabes cómo se dice camarero en walkie? Pero ha dicho hola, ¿qué tal, Borja? ¿Eh? Eso es que está a tope conmigo, ¿no? Se me ocurren cuatro maneras para conquistar a Verónica. Las tres primeras han sido un fracaso. Vale. Pero he dejado para el final una que no puede fallar. Se llama apoyo incondicional forever and never. Borja, tengo una pequeña noticia. Dime. Pues no te lo vas a creer, pero desde pequeña me ha gustado mucho diseñar ropa. Sí. Y siempre he querido dedicarme un poco a la moda. Ay, la moda. Bueno, a mí me flipa la moda. Todo lo que tenga que ver con el estilismo, bueno, me flipa. Bueno, te apoyo totalmente. Pero quiero ser realista, ¿eh? Me apetece sí. Un poco a nivel aficionada, a nivel basauri. Porque aquí mucha moda no tenéis, ¿no? Mira, aquí la chavala está un poquito equivocada. Porque, por ejemplo, aquí en mi barrio, ¿eh? Está Confecciones Toño y Tejidos Marilyn, que están muy bien. Y por la compra de un esquijama, te regalan dos paños de cocina. Ya estás otra vez. ¿Qué? ¿Ya estás? ¿Qué? Si tú de moda no tienes ni puta idea. ¿Pero cómo que no, Joseba? ¿Pero cómo que no? A ver, pregúntame cosas de moda. Vamos a ver, Borja, yo te digo que esto me huele. Ya sabes a qué me huele, ¿eh? Ya estamos con la negatividad del Joseba. Pues le voy a cerrar la boca, hombre, porque esta tarde he quedado con Verónica y va a ser lo más. ¡Lo más! El otro día por fin me puse a ello y he terminado mi primera línea de ropa para hombre. ¿En serio? ¿Ya está terminada? Sí, está terminada. Mira, pero ahora viene otra fase muy importante. Espérate, que me lo veo venir. Encontrar a alguien que apueste por mi ropa. Mi modelo. No me jodas. Esto no lo veo, ¿eh? Esto no lo tienes que ver como una ropa normal, Joseba. Esto es moda. Moda. ¿Moda eso? Moda. No sé si la gente se va a poner eso, ¿eh? Ya estamos. Tú a tu ritmo, Joseba. Una paletada tras otra. Tú venga ahí. La moda no se la pone la gente normal, Joseba. Esto es una obra de arte, ¿eh? A ver, que sí, que igual el que entiendes eres tú, ¿no? Pero a mí eso mucho arte no me parece. No. Esto es lo de siempre. Vaya horterada. Pero luego se lo pone el de Oasis y le mola a todo el mundo. Ya le mola a todo el mundo, ¿eh? Ahora no y luego sí, ¿verdad? Pero cuánto listo hay en el mundo. Pero así no habrá sido el trabajo, ¿no? A ver, Joseba, la moda no es de quita y pon, ¿eh? Perdón. Oye, cachonditos los justos, ¿eh? Los justos. Que te había imaginado así la grúa, Borja, así como estás ahí. Mira, ¿qué paso de ti? Que me piro. Oye. ¿Qué? ¿No te has visto atrás? Otra vuelta. ¡Que se te ve todo ahí! ¿Ridículo? Ninguno. No me parece nada ridículo intentar ligarme a la mejor tía de la escalera, ¿eh? Además, total, si me ven cuatro gatos en el curro. Otra cosa sería si me viese media España. Después de recibir la muestra de sus modelos, tenemos que comunicarle
que ha sido seleccionada para el Campeonato de España de Jóvenes Diseñadores. Rogamos confirme asistencia. ¡Qué guay, ¿no? ¡Ahí a tope, tía! Sí, creo que va a ir toda la prensa. Bueno, es una oportunidad increíble para salir en todos los medios de comunicación. Ya te digo. Creo que van a ir hasta los informativos de La Sexta. Oye, Verónica, lo único que... ¿La ropa va a ser la misma o ya es en plan normal, de chaqueta, pantalón, de talla humana, digo? Borja, ¿tú qué has entendido desde el principio mi moda? Sí. Por cierto, eso es un liguero. Ay, perdón. Es que me da un poco de palo pedírtelo, pero necesito que... Yo estoy contigo a tope, apoyándote siempre, Verónica. Quiero que vayas al desfile, con los modelos, que seas quien dé brillo al desfile. ¿Qué? ¿Tú a un desfile? ¿Qué pasa? Ahora también entiendes de desfiles. Esto es la polla. ¿Entiendes de todo, Joseba? Es que... No, a ver, Joseba, por favor. La chavala necesita un modelo para la pasarela, ¿no? ¿Y qué culpa tengo yo de que me haya elegido? Dime, ¿qué a culpa ver, Borja, tengo? A ver, Borja, yo no iría así. Ah, no irías. No... Perdona. ¿Alguien te ha dicho que vayas a una pasarela? ¿A un desfile? Yo creo que no, Joseba. Vamos a ver, Borja. Por favor, Basauri no te necesita. A mí sí, a ti no. Que yo no lo digo por mí. Lo digo por ti como amigo que... ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Y esta pelusilla que tienes en el pecho así? ¿Qué? ¿Así vas a ir al desfile? ¿Qué pasa? ¿A enseñar toda la pelusilla? ¿Qué, sí, qué pasa? Borja, a ver, los modelos se depilan el pecho. ¿Todos? El pecho, las piernas, vamos, depilación total. Pero por favor, ¿qué se cree yo, Sebas? ¿Que no había pensado yo en eso, eh? Aquí tengo la depiladora a la cera que le habíamos regalado a mi madre en Reyes, que solo la ha usado un par de veces para quitarse el mostachín. Y yo por fin le voy a dar el uso que se merece. Joder, Joseba, mira que eres torpe, que lo estás haciendo mal, que esto me está quemando con... Que no, que tiene que estar la cera derritida para que se funda con el matojo. Venga, dale, que me irrita la piel esto, coño. Espera. Dale. Cago en la puta. Dale, coño. ¡Ay! Espera, vamos ahora, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Mierda, puta. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, que no puedo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Que no te he quitado nada! ¡Ay! Oye, ay. Las ingles también tenemos que hacer, ¿eh? ¿Las ingles? ¿Qué? Sí, ¿cómo las que ingles, aquí. Las ingles... Quítate no. Los calzoncillos, vamos. ¿Qué pasa? Por Dios. Cerrar la puerta con llave, ¿no? Joder. Vale. Ha sido doloroso. Y tengo el cuerpo a lo cangrejo. Pero de aquí, directo a la pasarela. A ver, Joseba, tú tranquilo, que seguro que viene ahora Verónica con mi traje, joder. Borja, pero tu traje no debería estar en el perchero como el de los modelos. A ver, Joseba, que siempre está el típico modelito, que es más espectacular que los demás, joder. Y lo termina a última hora, justo para la pasarela. Borja, ¿Verónica te invita al desfile, sí o no? Que no te rayes, Joseba, que me dijo claramente que quería que estuviese con los modelos. Que fuera el que diera brillo al desfile. ¿Cómo has dicho? ¿Con los modelos o de modelo? Con de... Borja, ¿qué haces en calzoncillos? Bueno, toma el bote de aceite. Dales bien por todas partes a los modelos. ¿Qué? Toma en la frente. Quiero que les dejes bien relucientes para que arrasen en la pasarela, ¿vale? Y dos pasadas, dales. Ya, pero Verónica, me parece a mí que... Es que sí, que sí, Borja. Y Andongo, dale bien en la ingle por ahí abajo porque va a llevar ropa interior y tiene que estar reluciente. Borja, yo mejor me voy. Luego te veo, sis. Ah, te acompaño. Menos mal que por una vez la cagada me ha pasado en bambalinas y no en el escenario. Así por lo menos no me ve ni Dios. En directo para informativos de La Sexta, un saludo para Mamen Mendizábal. ¿Qué tal, Vero? Uf, hoy estoy un poco espesa, ¿eh? Sí. Que es que después del fin de semana... ¡Ay, pájara! ¿Eh? De la fiesta, ¿no? Pues imagínate. Anda. ¿Cómo si no viniste? ¿Cómo? ¿A dónde? Pues si vino todo el mundo. Los cámaras, los eléctricos, Santi, Nuria... Bueno, Joseba... Ya, no, es que... ¿A dónde fueron? A la fiesta de Qué Vida Más Triste. Ah, es fiesta, sí. ¿No te llamaron? No, sí, me llamaron. Pasa que tuve liada. Oh, pues te perdiste un fiestón impresionante. Bueno, una cena, luego alquilaron un local con DJs, karaoke, nos fuimos a un after. Ya. O Joseba todo loco. Ya, es que yo estaba en otra fiesta. Estaba mejor. Una fiesta brutal. Ya lo siento, porque estaríais preocupados de dónde estaría yo y, ¿no? Todo el rollo ese. Pues no, la verdad que no, que ni me di cuenta que no estabas. No. Bueno, da igual, ya habrá otra fiesta. Sí, bueno, aunque después de la del mes pasado también. Ah, el mes pasado también hubo otra fiesta. La que acabamos bañándonos en la playa a las 7 de la mañana. ¿No te avisaron? No, sí, me avisaron. Esa pasa que tenía liada yo también. Ahí estuvo, bueno, vamos con el guión. Sí, a ver de qué va este guión. Pues lo típico, que te quedas un fin de semana en casa e intentas convencer a Joseba que te lo has pasado en grande. Sí, esa cara tienes que poner.